solo me diga la tarea pintar. Porque el pobre, está muy. Voy a cerrar la puerta tantito porque no se oye mucho la música y yo no me escucho. No, vete acá. Porque no me escucho y no le falta hacer la música. Quiero un poquito. Me di la tarea de pintar el cuarto porque ya la llevamos, poco a poco. Y ya estoy pintando el cuartito, miren, Que el pollo no trabaja, el pollo es un huevo, el pollo es esto. Y los quiero ver trabajar, carajo. Soy que dice que es muy trabajador y que fue que vino. Ya. Dime, un viejo dicho que dice, dime de qué presumes, de qué careces. Miren, yo aquí en la casa. Con ritmo pinta, amigo. Aquí en la casa, todo lo que le haga falta yo lo hago, bendito Dios. Bendito mi Padre Dios, y me doy el tiempo para hacer otros trabajos. Extras. Para sacar un billetito, porque. Porque si no, ¿qué vida le daría a la rosa una vida de ángel? No, bueno, bueno. ¿Ah? Así es la cosa. Yo sí pinto por partes. Yo no creo que veo mucho el corte parejo, Yo empiezo aquí y acabo allá, pero al final todos no se hacen. Mira, con una mano. Yo creo que pinta estable. Y así está la cosa, señores. Estamos pintando aquí ya. Un poco más animados. Echándole putazo porque no hay otra, señores. Aquí para el baile. Para el baile sí me la mando. Puedo bailar y trabajar, dos cosas putas. Ahora vamos a ver un poco más a gris. Hace un poquito más gris este color. Pinto a domicilio, señores. Cuando come una chamba, hasta su casa voy a pintarles. Para que vean, pinto a domicilio. Ya he ido muchas veces a pintar casas. Bendito Dios. Poco a poco, no nos falta. Tengo la olla que está hirviendo frijoles ahorita. Mientras no falte el agua, la comida, y estemos bien de salud, ¿para qué quiero riquezas? Claro, si me toca el pie, no hay nada. A ver, ponme el teléfono ahí porque quiero ver una contigo. A ver. No, así. No, porque no sé cómo se voltea la cámara. Pues vaya con el cepillo, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Qué onda, güey? Mira, está ahí. Enfócalo. Mira. ¿Qué, güey? ¡Vente! ¡Vamos a bailar, pendejo! Culo, cabrón. Ok, pues, nada más quiero enseñarles esto que estoy pintando aquí. Y ya la llevamos. Ahí la llevamos poco a poco. Porque creo que el doctor viene de mano mío, quiere. Quiere casa, mira, aquí por un mes. Tengo que mandar 100. ¿Ya? Porque para eso estamos, para ayudarnos. Mira, ¿qué está ahí? ¡Oye, cuál es! ¡Deja de pintarte la cara, güey! ¿Eh? ¡Ey, vete, ya se puede velar conmigo! ¿Eh? El man del pollito. ¡Está loco! ¿Qué era la canción de Pachorrote? ¡Ah, chingado! ¿No quieres? No, así está la cosa, señores. Eso fue un poquito para acabar un videíto que grabé, que me dijo pocas veces, pero sí me las ha mandado. Mi hijo se acordó de mí, trabaja pues también, ¿no? Trabaja en Estados Unidos. Y ¿cómo se llama tu hijo? Se llama como yo. Bueno, él es José por mi abuelo y Luis por mí. Se llama José Luis Aguilar Ramírez. Es el alias el Peligüey. Muchas gracias, mi hijo, por lo que me mandaste. Y no traigo la cachucha puesta tuya porque no la quiero manchar, la que me mandaste. Te dije que iba a hacer un video con tu cachucha, pero va a ser en otro porque en este. No creo, no la pinto y no. Y esa la quiero para puros videos acá que no traiga pintura y no se van a manchar porque
Primera cachucha que me pongo tú ya, ¿eh? Ok, estamos ahí, pendientes. Y ya, abócala. Este, güey, abócala, capo. Ey, ¿no quieres darme a pintarme? Vente. ¿Eh? Ahí estamos pendientes. Y échale ganas, todo para adelante, nada, ¿no? para atrás y para agarrar impulso. Porque no podemos darle para atrás, puro para adelante. Y estamos pendientes. Ten al pendiente del que vamos a empezar. Desde que estaba jovencito metido hasta que se acabe así. Vamos a empezar desde abajo, desde la mera raíz, ¿ok? Ahí estamos pendientes. Les aseguro que de aquí antes del fin de semana ya tienes un video de eso.